estamos en la cocina con Pablo, que siempre nos acompaña. Pablito hoy se va a encargar de enseñarnos a hacer un risotto, que algunos de hecho lo hemos escuchado mucho mencionar en la cocina, pero prepararlo pensaría uno que es un poco complicado, y mentiras que no, ¿cierto? Bueno, Pablo, no. Bienvenido. Hola. Hoy vamos a hacer una preparación especial porque estamos en celebración, Día sí. del Padre. Entonces, muy importante, el risotto es un arroz cremoso, un arroz que hoy vamos a hacer con mariscos. Enseguida te muestro qué mariscos vamos a hacer. Y la estrella del día de hoy es una salsa de cilantro que tenemos a base. Cilantro, muy importante, crema de leche, queso parmesano, vino blanco. Y ya. Y crema de leche. Está hecha entonces nuestra base. Sí, entonces listo, tenemos, mira, los langostinos. Ah, yo tenemos. Sí veía aquí a varios analizando la tenemos comida el pulpo hoy. Bien tajadito, tenemos nuestro pulpo, los tentáculos picadito y tenemos camaroncito. Entonces, y tenemos nuestro arroz ya previamente seco. Entonces, es un arroz que se va haciendo, sí. Se enacra y vamos dándole cucharas, pero lo dejamos, todavía le falta 2 minuticos para que esté, perfecto. Todavía está al dente. Faltando entonces 2 minuticos, se puede entonces bajar. Sí, lo bajo, lo riego en una lata para que me pierda el calor, para que no se siga cociendo, porque los almidones guardan mucho calor. Ah, perfecto. Entonces, en una sartén caliente, poquito aceite. Nuestro aceite. Aceite de oliva. Mira, el humo quiere decir que está muy caliente. Ajá. Entonces, sí. Mira cómo suena. Qué bonito. Entonces, los mariscos es muy importante. Los mariscos tienen intervalo de 30 segunditos cada uno para que estén. Sí, entonces, además que tener el punto para que no termine siendo para chicludo. Para que no queden chicludos. Que entonces, mira, cuando importante. Van cambiando de calor, de color, pongo mis 3 langostinos. Da. 3, 1, 2 y 3. Ah. Yo sé que en casa lo vieron. Empieza a oler ya como a tostadito. Delicioso. Un poquito de sal, pimienta. Y entonces acá mi pulpo ya la lo tengo. La sal envenenada de Pablo. Acá tengo previamente mi pulpo ya tajadito, sí. Mis tentáculos ya lo tengo listo. No quiero sino que se dore un poquito ahí con los mariscos. Pero está delicioso. Entonces, ¿qué te parece si volvemos a, nos repites nuevamente cómo hiciste esta, digamos, la base de nuestro arroz? La base, la salsa. Sí. Entonces, tenemos cilantro. El cilantro lo pongo a blanquear, que lo pongo 1 minuto en agua, ajá, caliente, hirviendo. Lo meto y lo saco. Le hago el choque térmico en agua fría. Entonces caliento mi crema, doro mi cebolla, le echo el vino, pongo mi crema, sí, pongo el cilantro y lo licuo y tengo mi crema. Listo, muy rápido, muy fácil. Muy fácil. Entonces, ¿sí? Y entonces, le da un mira, sabor muy rico. Un poquito de brandy siempre en los bordes. Solo para el marisco, ¿ok? No más. Acá quiero que todo ese sabor y mira, todo ese pegadito, sí, me lo empiece a sacar. No, delicioso. Nada más que permite entonces petifico que termina con un color muy bonito. Otro poquito de sal, pimienta. Y mira lo que hago. Le pongo 3 cucharaditas de mi crema de cilantro. Sí, de nuestra base. Ahí entonces está lo que entonces... Mezclamos. Que empieza a tomar un poco el sabor entonces. Sí, ya empieza cilantro. A coger el cilantro y los mariscos. Y mira el verde, no. No. Además que no es tan difícil, no, es muy sencillo. Como te digo, la crema es muy fácil, mira que es todo, lo pongo a calentar y después lo licuo y ya tengo mi crema. Ya. Eso sí, te voy a decir algo, bien licuado para que tengamos un color verde homogéneo, bien bonito. Perfecto, entonces eso es lo único pues que necesita como sí, un poco de tiempo, pero eso que poco no es mucho. Tiempo. Entonces, ¿para entonces mira, les cuando para? Lo tenemos así, sí, producimos vamos a incorporar nuestro arroz. 150 gramos de arroz. Perfecto, eso ya depende el domingo de cuántos serán los comensales, como Marcela al inicio, que estaban baile, entonces si son 7 hijos, tiene que ser olla grandota. Pero además es muy rico poder disfrutar, además si papá es amante un poco de la comida de los mariscos. Y hay que arriesgarnos, no siempre, no sé, lo mismo. Entonces acá tenemos una buena opción, los mariscos. Y queda un plato principal. En este punto hay quienes de pronto utilizan un poco el queso mozzarella o el queso de búfala para que se derrita. Para que derrita. Acá yo le voy a incorporar un poquito de queso parmesano, sí, y me dispongo a servir. Pero funciona el queso de búfala, ¿no? El búfala, mozzarella, sí, ese mozzarella de búfala estira y queda, no, riquísimo. Se derrite precisamente como con el calor de nuestra preparación y queda muy rico. Y queda muy rico. Entonces, mira, ya lo tenemos. Uy, qué delicia. Apagamos. Perfecto, vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Entonces miren el platico. ¡Qué delicia, Pablo! Además que muy rápido y fácil. ¿Y el aroma? ¿Se está llegando hasta allá o no?
Pregúntale al osito, que está izquierdo. Que si llega el aroma. Si llega el aroma. Llegó la alguna. Pues, pero además que se ve fácil, mirale el tamaño al langostino. Entonces, donde le preparemos esto a mi papá, un poquito nos queda de parmesano toda la vida. Y acá tengo el pulpo tajadito, un poquito de carpaccio también de decoración. Mira, lo pongo como ahí. Como el que utilizaste la semana pasada. Como el que utilicé la semana pasada, mira. Un poquito de pesto. Ajá. Ahí a mi pulpo. Para darle más. Para que darle vida, sabor. Para un ponerle más amorcito a la comida. De perejil, mira. De perejil picado. Tostado, ¿cierto? Sí, tostado, picado, finito. Y a disfrutar. Esto y a con disfrutar. Un vinito blanco, un vino rosé. Con un rosé también pega. También bien. Muy rico. Delicioso, Pablo, como siempre nos describes. Muchísimas gracias a ustedes. Son una delicia y nos las muestras con una facilidad. Que es increíble, ¿cierto? Gracias. Desde las hamburguesas hasta lo más complicado, sí, como sí, es sí, esto. Sí, pero muchas además gracias. Como que todo con un toque especial. O sea, yo creo que el amor en la cocina se refleja, digamos, con el gusto de cocinar y cuando se ve un plato, pues, yo me muero de la pena con ustedes, muchachos, pero ¿cómo hace uno que un plato esté aquí? O sea, esto es pura educación. A mí me lo enseñaron en la casa. Sí. Un plato aquí y uno sin probar, pues, absolutamente nada, sería hacerle como un, ¿cierto? Sí, sí, el fuego, sí, pues, sí, al cocinero, feo. ¿No? El mayor placer de un chef es que le dejen el plato limpio. Limpio. Para eso cocinamos, para que lo disfrute la gente. ¿Está rico? No se preocupe que limpio va a quedar. Delicioso, Pablo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y entonces a celebrar el día del papacito, Pablo, porque todavía no es papá. No, todavía no.